amoja.info. Europa tiene las manos manchadas. Europa tiene las manos manchadas. En marzo de 2016, justo hace 4 años, Unión Europea firma con Turquía el acuerdo de la vergüenza. El cambio de 6.000 millones de euros, Turquía comprometió frenar la llegada de personas migrantes a Europa. Sin duda, este ha sido un paso más en la externalización de las fronteras y en mercantilización de las vidas de quienes de manera legítima ejercen su derecho de migrar y a solicitar asilo. Con este acuerdo, las islas griegas se convirtieron en unos centros de detención, obligando a la gente a vivir en condiciones inhumanas. Los gobiernos europeos y las sociedades europeas han permitido esta situación, viviendo como si no pasase nada, como si no llegaran cada día a las fronteras de Europa cientos de personas. Hoy, 4 años después, seguimos mirando hacia otro lado, como que Europa no tiene que nada que ver con todo eso, como si Europa no vendiese armas a los países como Turquía. Pero este acuerdo de la vergüenza es lo que dio Turquía esta arma política que ahora Erdogan está utilizando por sus propios intereses imperialistas. Utiliza a las personas más vulnerables como arma de guerra gracias al acuerdo de vergüenza que le ha dado a Europa. Y todo eso mientras Grecia y Hungría han suspendido unilateralmente el derecho de asilo, que es algo completamente ilegal. Al domingo, periodistas y miembros de la ONG, entre ellos, que encontraban nuestras compañeras de Zaporea, fueron brutalmente agredidos cuando se dirigían al campo de Morea para hacer lo que llevan 4 años haciendo, llevar un plato de comida caliente a las personas migrantes. Hoy lo gritemos alto. Europa es el responsable directo de esta tragedia. Todos los estados europeos, de forma activa o pasiva, son cómplices de la actual política migratoria, cuya doctrina no ha cambiado. Control, cierre y externalización de fronteras, con acuerdos con Turquía, Libia o Marruecos. Es el momento de la sociedad civil que se levante y grita basta ya de vulneraciones de los derechos. No podemos seguir mirando hacia otro lado. La indiferencia es más peligrosa que el odio. Exigimos vías seguras para todas las personas. Exigimos que Europa abra sus fronteras y garantiza los derechos fundamentales, entre ellos es de circular libremente y elegir dónde y cómo queremos vivir. Exigimos acceso al procedimiento de asilo. Exigimos que asuman sus responsabilidades los gobiernos europeos, gobiernos de España y gobierno Navarra, que dejen de hablar tanto, que hagan algo ya. Por último, os queremos invitar a las movilizaciones que hemos convocado 14 de marzo en nivel nacional de escolería y en Iruña también tendremos 14 de marzo, 6 de la tarde saldremos de estación de autobuses. Es que el casco. ¡No, no! ¡A la Europa fortaleza! ¡No, no, no! ¡A la Europa fortaleza!